Gracias, qué bueno que sigue con nosotros. Hoy estamos en la entrevista. Yo agradezco mucho que esté, por supuesto, nuestro invitado. Estamos un poco desfasados en cuanto al tiempo porque estamos pues llegando de esta actividad proselitista que, digo, si para nosotros con cobertura está muy fuerte, muy pesado, sobre todo por el sol, imagínese usted para los candidatos que siguen, siguen y caminan y caminan, y uno de ellos es precisamente Mario Callejas García, el candidato independiente a la Diputación Local por el distrito número 29. Profesor Mario, muy buenas noches. Muy buenas noches, Susana, un gusto saludarte. Buenas noches al auditorio que nos sigue en esta transmisión. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación que me haces. Profesor, ¿cómo van ustedes? Han iniciado su campaña desde los primeros minutos del día 29 de mayo. Usted lo empezó precisamente a las 0 horas del 29. Platíquenos, ¿qué ha pasado de esa fecha a hoy? Pues sí, arrancamos el 29 a las 0 horas y posteriormente tuvimos una rueda de prensa temprano para dar a conocer a los medios nuestras propuestas y de ahí empezar a caminar, ¿no? Recorrer mercados y recorrer las colonias de Coatzacoalcos. La verdad que estos días ha estado un calor tremendo, muy fuerte. Sin embargo, nosotros desde que amanece hasta altas horas de la noche seguimos buscando el apoyo. Y bien, en las colonias, ¿qué le dice la gente? Pudimos acompañarlo en algunas, pero ¿qué le dice lleno la gente? ¿Ven usted una posibilidad real de que tengan un representante ciudadano en el Congreso? Sí, la verdad que he regresado primero a las colonias que me dieron el apoyo ciudadano porque ya me conocían y la verdad que refrendan el apoyo, ¿no? Digo, es una gran alegría saber que me refrendan el apoyo y además en los recorridos que hemos hecho y las reuniones que hemos tenido, la gente en primero se impresiona a ver a alguien tan joven y en segunda pues ser el único candidato independiente en todo el estado de Veracruz, pues la verdad que eso hace un parteaguas de todos los demás. Candidato, bueno, gracias Pepe Arana, nuestro director de producción, poniéndonos las imágenes de estos recorridos del candidato Mario Callejas, ahí si no mal recuerdo es en la colonia Ciudad Olmeca, Lomas de Barrillas, donde también ha estado, y precisamente cuando estábamos ahí en la zona de Lomas de Barrillas, nos decía usted, candidato, que esas colonias son las que le dieron a usted el voto. ¿Confiaron en usted, le entregaron ahí la firma para que usted fuera el único candidato a nivel estatal que logró ser candidato independiente? Sí, así es, esa colonia me apoyó mucho, me dio el apoyo ciudadano para poder llegar, y además ahí hice el arranque de campaña. Lamentablemente por cuestiones diversas me decían, oye, comentarios en Facebook, ay, de burla, no hay 10,000, ¿no? Pero yo siempre he dicho, sin recurso y que la gente que está ahí es de corazón, ¿no? Y además de que el apoyo pues se me brindó y está el hecho de que estoy aquí sentado como candidato. Así que es lo más importante, hay más imágenes, sobre todo estos recorridos y esto que es algo importante, y aquí lo voy a remarcar, porque la gente te otorga el voto y tú regresas precisamente a ese lugar, ¿no? Eso le da confianza a la gente y seguridad que tú vas a ser una persona realmente notable en cuanto, y digo notable, y de alguna manera también vas a regresar. Eso es algo que la gente comenta y dice, es que regularmente le damos el voto y no regresan, pero contigo hay esa posibilidad de que sí vas a regresar, de que sí deben tener confianza ellos. Sí, claro. Primero, pues, a dar el agradecimiento, ¿no? Porque gracias a ellos estoy en esta posición. Y en segunda, pues, tengo que regresar porque al final de cuentas yo pertenezco a una escuela y terminando la diputación, pues, tendré yo que regresar a mi escuela y, pues, no, ¿cómo podría yo llegar así como que no hice nada y no pasó nada? Entonces yo creo que la ciudadanía me lo demandaría mucho. Claro, y ese es algo que es un compromiso que tú has hecho, ¿no? Y que esto es bueno, sobre todo para aquellas personas que te dieron la confianza, candidato, que tú, ¿de qué manera devolver algo? Pues cumpliendo con lo que prometiste. Candidato, hay algo que hoy en la mañana te reuniste con los integrantes del Consejo Coordinador, el Consejo Patronal de la República Mexicana, perdón, la Coparmex, y yo noté ahí una gran participación
hacia sobre todo conocer tus propuestas, pero sobre todo los empresarios están ávidos de conocer y de saber primero qué es un diputado local y también qué vas a hacer. Ellos querían ver, según lo que yo pude apreciar, qué va a ser un diputado, por qué le pueden y le deben otorgar su voto a Mario Callejas. Sí, la verdad que estoy muy contento. En la mañana tuve la reunión con empresarios de Coparmex, les hice la invitación y la verdad que no creí que fuera a tener tanto auge, ¿no? Que tanta presencia. Entonces eso me dio mucha alegría, me fortalece, me llena de fe, porque al final de cuentas es muy difícil, y me pasó en la pre-campaña, es muy difícil que los empresarios volteen a ver a un joven, y en segundo que volteen a ver a alguien que no tiene partido político, porque al final de cuentas los partidos políticos son el respaldo fuerte. Entonces yo creo que querían ver a un joven las propuestas que traía, y además independiente, sin ningún compromiso, y la verdad que me fue muy bien. Y les platiqué todas mis propuestas y lo que vamos a hacer en la legislatura, y explicarles que no es lo mismo un legislador que un alcalde. Claro, y efectivamente, y en esa parte sí me gustaría que tú, a la gente que nos está viendo en el auditorio, le pudieras plantear eso, la diferencia entre un diputado local y un presidente municipal. Sí, claro, en primera pertenecen a dos poderes distintos. Uno es el poder legislativo, que es el diputado, y el presidente pertenece al poder ejecutivo. Sabemos que el Estado tiene una división de poderes para que exista el Estado de Derecho, y además el legislador, como su palabra lo dice, tiene que legislar a favor de la ciudadanía, además de que es quien gestiona y baja las etiquetas a los municipios para que se cumpla un cierto rubro en el cual está bajando esa etiqueta, ¿no? Entonces, existen comisiones en la legislación, hay muchas comisiones de salud, de educación, de seguridad, de finanzas, sur-sureste, y si hay un tema relevante se van creando comisiones, pero esas comisiones yo pretendo, si Dios quiere y me da la oportunidad de llegar, pertenecer, me gustaría en la educación por el tema de que soy docente, y en el sur sureste, porque Coatzacoalcos la verdad que necesita que lo volteen a ver más, es una de las ciudades más importantes del estado. Y entonces la diferencia ahora con el alcalde, pues es que el alcalde se tiene que encargar del municipio, de que cuando le bajen las gestiones haga bien la inversión en las diferentes necesidades que tiene la ciudadanía, ¿no? Entonces uno como legislador no te va a decir te voy a poner todas las luces de tu colonia, o te voy a pavimentar toda tu colonia, ¿no? O digamos, no ha pasado en un mes la basura. No, pues eso le corresponde al alcalde, ese es el trabajo del alcalde, es lo que tiene que hacer, atender las demandas de la ciudadanía. Uno como legislador le puede decir, ¿sabes qué? Te bajamos un recurso para que construyeras 10 escuelas y estar al pendiente de que esas escuelas se hagan, ¿no? Porque muchas veces bajan el recurso y se desentienden, y al final de cuentas solo se crean 2, 3 escuelas y lo demás no sabemos qué pasó. Claro, sino gestionar, pero también ser vigilante y garante de que se van a cumplir, que los recursos que tú bajaste y también esto fueron peticiones ciudadanas, pues se va a tener el éxito deseado, que es aterrizar los recursos y también que las obras se hagan. ¿Qué te parece, Mario Callejas, si vamos a una pausa? Regresamos. A quienes nos están viendo apenas en la entrevista, les decimos que estamos con el candidato independiente a la Diputación Local Urbana, distrito número 29, profesor Mario Callejas. Vamos a ir a una pausa. Regresamos precisamente para hablarnos de las principales peticiones que hicieron hoy los empresarios y que le han hecho los ciudadanos en sus recorridos. La pausa, volvemos.
soy el payaso Larry y estamos listos para ir a tu fiesta. Claro que sí, magia, concursos, sorpresas y mucha alegría. Recuerda, me puedes encontrar en mis redes sociales, en el Facebook como Payaso Larry, en el Instagram como Payaso Larry, o mándame un WhatsApp al 921-110-5249 o 921-118-3787. Claro que sí, te llamo. Tu amigo Fidel Hernández te desea buena vibra y sobre todo, llévanos a tus fiestas. Ya somos disponibles con muchas invitaciones. Bueno, ¿qué te puedo decir? Todo lo que tú vas a ver ahorita a mi alrededor, esto es para ti. Y sobre todo, diviértete, pásatela súper bien en todas las fiestas que tú tengas. Invítame, Fidel Hernández Comediante. Ah, y sobre todo, lo vas a poder disfrutar en YouTube, Instagram, Twitter y también en nuestro canal de Facebook, Fidel Hernández Comediante. Llámanos y diviértete con nosotros en el 921-27-046-45. Mándame un WhatsApp. Estamos a tus órdenes. ¡Buena vibra! Mi nombre es Carola Espinosa. Soy coach de vida, locutora, terapeuta de energía y formadora de instructores de capacitación de capital humano, certificada por el CONOCER SET y STPS. Te invito a especializarte como instructor certificado, uniéndote a un grupo de maravillosas personas que están colaborando, impartiendo talleres, cursos e impactando vidas. Si dedicas tu vida a los demás, no puedes quedarte fuera de esta experiencia. Llevo muchos años impartiendo talleres y cursos en varias ciudades del país. Y ahora, tú también puedes obtener la misma certificación. Lo imposible no existe y aprenderás a demostrarlo. Dale valor a tu habilidad y registra tu curso ante la STPS. ¡Afinamos en mí! Mi candidato ya demostró que sí sabe trabajar. Mi candidato está más guapo. ¡Asegura su futuro! ¡Piensa en mi candidato! ¿Tiene un minuto para hablar de mi candidato? Mi candidato ya demostró que sabe gobernar. Mi candidato sí cumple su palabra. Te voy a decir una cosa, mi candidato sí hace y no se queja como el tuyo. ¿Ya conoces a mi candidato? Es el más capaz, preparado, honesto y cercano a la gente. Nadie dijo que esto sería fácil, pero estoy convencida que con ustedes podremos recuperar el Coatzacoalcos, que el gobierno actual y sus diputados no han podido. Es momento de que juntos sigamos avanzando. Soy Nora Cortázar y te representaré con honestidad y trabajo. Movimiento Ciudadano. Desde pequeña en casa me enseñaron a que los problemas se les enfrenta, no se les rehúye. Por eso, en estos tiempos de grandes dificultades para México y Veracruz, no podía quedarme cruzada de brazos. Como ciudadana, he decidido dar la cara y trabajar para ser parte de las soluciones. Por eso quiero representarte como tu diputada en el Congreso local. Te invito a que conozcas mis propuestas y te sumes a este esfuerzo. Soy María Luisa de la Rosa. Juntos podemos. Profesional y trabajadora, valiente, preparada, mujer de carrera intachable. Este primero de julio en Veracruz juntos haremos historia. Es Veracruz mi tierra y Rocío Nale, senadora. Alza la mano Morena, juntos haremos historia. Rocío Nale con experiencia en Veracruz, profesional.
Soy una mujer de izquierda, una mujer honesta, trabajadora y profesional. El Congreso de la Unión requiere de personas preparadas, pero sobre todo con honorabilidad probada. En Coatzacoalcos hemos contado con la muestra a nivel nacional. La representante que hoy tenemos se ha destacado por su profesionalismo y ha colocado a nuestro distrito en la escena nacional. Me siento orgullosa y he aceptado el compromiso de representar el Distrito 11, conformado por los municipios de Coatzacoalcos, Agua Dulce, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, así como las localidades de Villa Allende y Mundo Nuevo por parte de Morena. Consciente de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador va a necesitar un Congreso sólido, un Congreso de mayoría y sobre todo de gente que aportemos con respeto y compromiso, he decidido afrontar este reto. Soy una mujer que siempre ha buscado la paz y la reconciliación de la sociedad. Y es precisamente ahí, en la Cámara de Diputados, donde se edifican las normas del país que queremos. Por eso, este domingo 1 de julio, apoya a todos los candidatos de Morena. Juntos haremos historia. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Estamos en la entrevista con el candidato independiente a la Diputación Local Urbana por el Distrito 29, el profesor Mario Callejas García. Tenemos algunos saludos, maestro, vamos a entrar de lleno con ellos. Leticia Velázquez, Alicia Castillejos, Adelfo Fausto Jauregui, Mari Carmen Ayram, también está con nosotros José de Jesús Callejas Reza, Gilberto Hernández, ahorita me va a decir quién es, Secundino Reinaga, Martita Peralta, un saludo, José Luis Utrera Alcázar, Jaila Arana, Eronabuena, el candidato es un joven muy trabajador y entusiasta. También Beatriz Maza Navarro, y un saludo también a nuestra compañera de panel de los martes de Cuéntanos, Alejandra Lara, un saludo. Muy guapa, éxito al candidato independiente, se necesita mucho valor y entrega para ser candidato sin partido. Y bueno, ¿quién es profesor Mario, quién es José Jesús Callejas? Él es mi hermano, el más chico, nada más que no está aquí conmigo. Sí, es de la segunda familia que tuvo mi padre antes de fallecer. Ah, ok. ¿Y ya tiene edad para votar? Ya, pero él es de Las Chuapas. Ah, pero okay. Pues es mi hermano, ¿no? Si puede votar. Ah, sí, pero... ya que puedo. De hecho, me dijo que llegue en estos días a apoyarme ya. Ya debería estar acá. Se está tardando, Digo, hay mucho que caminar, ¿no? Sí, ya debería estar acá. Hay mucho que acá. Tocar las puertas, Mario. Yo agradezco mucho, por supuesto, sus comentarios, también las críticas se valen, ¿no, Mario? Sí, claro. Oye, algo que nos decía Alejandro, dice, se necesita tener valor, y vaya que sí, ¿no, Mario? Sí, la verdad que fue al principio un gran reto, y sigue siendo un gran reto, pero además llegar así como sin un respaldo partidista es difícil, pero el respaldo ciudadano creo que es más fuerte y se está demostrando. Tú, algo que decías tú en la mañana en la reunión con los empresarios, candidato, era que tú, pues aunque no tenías un partido, que eras un candidato independiente, pues tu mayor apoyo era la gente, los ciudadanos, y creo que eso es lo que vale finalmente. Sí, al final de cuentas, como yo siempre lo he dicho, mi padrino político es la ciudadanía. Entonces eso es lo que cuenta al final de todo esto. Muchos comentarios igual de que es muy difícil que un ciudadano independiente o un candidato independiente logre lo que se ha logrado en Jalisco, en Nuevo León y en otros estados por el diferente tipo de región. Sin embargo, confío en que aquí también en la zona sur se pueda dar, ¿no? Y que además el gran porcentaje de jóvenes que se ha dejado de votar, pues ya pierda o deje tantito la desconfianza, ¿no? La apatía, así, ¿no? Es. A veces se da. Pero que bueno, vean en ti esa posibilidad. A ellos, ¿qué les dirías, Mario Callejas? Pues yo les diría que se atrevan, a dar, a buscar de más. Yo creo que todo es a base de esfuerzo, trabajo, dedicación, esperanza, respeto y responsabilidad, pero también salir de la zona de confort, atreverse, o bien te puedes caer y,
no pasa nada, te vuelves a levantar, va a costar, va a doler porque un golpe duele. Sin embargo, yo creo que siempre la fortaleza de los padres es el primer empuje que te da para volver a levantarte, ¿no? Eso le dirías a ellos. Así es. Y bueno, por otro lado tenemos otro saludo, Sergio Arias, José Luis Utrera, un saludo al buen amigo José Luis Utrera, Pepe Garduño, Julio Bro, excelente, felicidades al profe Mario, un hombre joven y con mucho valor para enfrentarse a otros partidos ya conocidos. Mati Fer, excelente programa, qué bueno que regrese el Independiente para conocer sus propuestas. Rosy Valdés, saludos al panel, también está por ahí, varios saludos al profe Callejas. También Gibran Ross Hernández, saludos Mario, y bueno, tantos amigos, yo de repente escucho en los recorridos, oye, ¿quién es? No, pues es el candidato independiente, muy joven, oiga, lo conocí, jugaba fútbol, ¿no? Pues eres muy conocido, yo creo que por la zona, precisamente donde tú anduviste buscando la recopilación de firmas. Sí, que además, pues soy un ciudadano común, ¿no? Y entonces, como juego fútbol, pues me conocen en todas las ligas en las que yo he participado y he jugado, y además pues de que aquí estudié, y fui a un evento con unos jóvenes en una liga de Granadas Ochoa, y me decía un director técnico, oye, pero si tú estudiaste con mi hijo en la primaria, ¿cómo no te voy a conocer? Y me dice, yo ni me acordaba de él. Y dice, oye, ¿pero ya le pediste el voto? No, de hecho ya tenemos una reunión con los equipos de esa liga, y si Dios quiere ya estamos en trámite para regresar a la final. Ay, qué bueno, y bueno, ojalá que te den esa confianza, el voto sobre todo que se requiere para el próximo 1 de julio. Candidato, tú platicabas en la mañana con los empresarios sobre temas fundamentales de tu parte de tus propuestas, y tres que me llamaron la atención fue en el tema de la educación, seguridad y también en el tema del deporte. Platícanos un poco al auditorio sobre ese tema. Sí, mire, los empresarios tenían esa inquietud de saber mis propuestas. En primera, pues entré con el tema educativo porque soy docente, y además vivimos una transformación de... con la reforma educativa. Ahí están los empresarios integrantes de la Coparmex reunidos con hoy, esta mañana, con el candidato independiente Mario Callejas García, y que bueno, pues ahí todos querían conocer un poco de quién es el candidato independiente, conocer tus propuestas, y yo creo que según lo que yo observé, candidato, se fueron con una buena imagen tuya, ¿no? Con alguien que sabe qué va a hacer. Sí, la verdad que sí, y digo, hubo un momento también para echar uno que otro chascarrillo, echar relajo, pero la verdad que sí, se fueron muy contentos y muy convencidos, y al final cuando se despidieron decían, ¿sabes qué? Me gustó cómo hablaste, porque pues para tu edad, ¿no? Y enfrentarse a un grupo de empresarios que conocen, que además tienen experiencia, es difícil, digo, no lo voy a negar, estuve un poco nervioso al principio, por la investidura que tenían ellos o que tienen ellos, pero al final ya fue todo muy relajado, muy fluido, y además me dieron la oportunidad de dar mis propuestas, me hicieron, como yo les dije, háganme saber también sus comentarios, y me hicieron saber también sus comentarios. ¿Cómo cuál es ese candidato? En primera, un empresario se preocupó por la reforestación, y tiene razón, me decía, en la zona de Las Chuapas existen los pinos, que es una empresa, hay una empresa ahí que siembra pinos híbridos. Me decía, además pasas por ahí, huele súper rico, y es para esta zona, o sea, están diseñados para esta zona. Entonces me decía, estaría excelente que Coatzacoalcos pudiéramos reforestar con los pinos, y además son los pulmones. Le digo, tienes razón, y al final de cuentas le decía, tienes razón, porque la gente... cuando estaciona su carro, luego busca la sombra de los árboles. Entonces, me dice, sería algo interesante traer ese tipo de árboles aquí a Coatzacoalcos, y que además de que van a dar buena sombra, van a desprender un olor muy rico. Ese fue en materia ambiental, porque le traigo un proyecto igual en materia ambiental. Entonces, en materia de deportes, también una persona me dijo, ¿sabes qué? Están muy descuidadas las canchas de Coatzacoalcos, no hay inversión para los chavos, que aquí hay muchos deportistas aquí en Coatzacoalcos que tienen olimpiadas nacionales y que no se les da ese apoyo por parte del gobierno, y que tienen que estar boteando para poder viajar. Entonces estaría interesante
que por parte de la legislación de la Diputación. Mario, te interrumpo. Ahí nos está poniendo nuestro director de producción tu página, Visión. Visión Joven. Visión Joven por Veracruz. Pues ahí está la página del candidato Mario Calleja, si usted quiere consultarla, también es parte de lo que él tiene, sus propuestas, imágenes de todas las actividades que él hace aquí en lo que es el distrito que le corresponde, el distrito 29, es parte de lo que hoy se ha tocado en esta reunión con empresarios de la Coparmex y también actividades que tú has tenido, la visita, los recorridos a las colonias, donde también hemos estado contigo, candidato, y bueno, algo que, un tema que destacó fue el de la educación. Te planteaban sobre la problemática de educación que hay en Coatzacoalcos, y que yo creo que esto es privativo también de otras regiones, ¿no? Sabemos cómo terminó el estado en cuestión de la administración de Javier Duarte, pero es la falta de recursos para apoyar al sector educativo, y yo creo que en ese sentido tú sabes mucho, ese candidato. Sí, la verdad que yo les comentaba, existen escuelas que tienen más de 30 años aquí en Coatzacoalcos que no se les ha dado un mantenimiento adecuado, y que además, digo, es una de las ciudades más grandes y que todavía tiene escuelas de piso de tierra y que tiene escuelas con techo de lámina, ¿no? Entonces, sí es necesario invertir en infraestructura, porque como la reforma no nos marca calidad educativa, pero la calidad educativa no solo le corresponde al maestro, le corresponde al gobierno poner su parte para que exista la calidad. Nos exigen que estén el uso de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, pero te puedo comentar que aquí en Coatzacoalcos, si es mucho, 4 escuelas cuentan con un centro de cómputo habilitado. Entonces estamos hablando que hay más de 390 instituciones en la ciudad que no tenemos ni el 1%. Entonces es necesario, si piden el uso de las tecnologías de la información, pues que provean lo necesario para que los jóvenes ocupen las tecnologías. Digo que además en pleno siglo XXI es algo necesario, y que ya ellos nacen con la tecnología. Claro, y algo de que también destacabas es el tema de la falta de capacitación hacia los maestros. Estamos con la reforma educativa, y donde ustedes son parte fundamental también para el desarrollo de los jóvenes, de los niños que serán seguro futuros profesionistas, y en ese sentido tú hablabas de que tuvieran más capacitación. Sí, claro, que la secretaría, digo, los maestros, y yo he escuchado a muchos maestros, no se niegan a que los evalúen, porque además de que tienen el conocimiento, sin embargo, si nos piden ciertos requisitos, también la Secretaría debería de promover más cursos para capacitación a los maestros. Casi no se dan. Sin embargo, el maestro pues tiene que es como todo, tiene que ir estudiando y estudiando, y que además yo lo comentaba en la mañana, digo, tenemos libros educativos que todavía son del 2011, solamente imagínense del 2011 y en los libros lo podemos ver, libros del 2011, ya cuántos años pasó y seguimos con esos mismos libros, entonces hay que cambiar muchas cosas. También hablabas tú en referente a la educación, perdón, a la seguridad, que hace falta mucho la prevención, atacar primero que nada esa parte. Sí, los empresarios me decían, mira, la seguridad, atacar la bala con bala, no fue una estrategia que funcionó. Y yo les comentaba, es necesaria la prevención del delito, es necesario que nuestras Fuerzas Armadas nos den capacitación a los jóvenes sobre la prevención del delito, las consecuencias y lo que puede contraer cometer un ilícito. Sin embargo, yo les comentaba, jóvenes, adolescentes, que en casa no prevenimos el delito ni en la escuela, afuera de las escuelas hay personas que están buscando ese tipo de jóvenes, que son vulnerables porque están en la etapa de la adolescencia y es una etapa muy vulnerable. Además, les planteé el proyecto de que debería de existir un centro de adaptación social juvenil, porque solo existe uno en el estado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando detienen a un chico menor de edad, un joven, delinquiendo, pues no lo pueden procesar. Lo mandan a Palmasola, cumple sus 48 horas, algunas veces lo mandan al DIF, pero el DIF tampoco tiene dónde ponerlo, entonces lo sacan. Entonces les hace fácil a los jóvenes, pues no me pasó nada,
pues voy podemos, a delinquir, voy ¿no? a seguir delinquiendo. Entonces es necesario, pero que ese centro de adaptación social juvenil tenga pedagogos, maestros, psicólogos, médicos, y además que les enseñen un oficio para que tengan una verdadera reinserción a la sociedad, que es lo que queremos, que los jóvenes regresen motivados, porque allá adentro les van a enseñar, allá adentro los van a atender y los van a preparar para ser buenos ciudadanos. Y qué bueno, ¿no? Porque generalmente, como tú lo mencionas, se detienen, después vuelven a delinquir o van a la cárcel si ya son mayores de edad, y resulta que en las cárceles están en verdaderas escuelas del crimen, entonces no se logra realmente tener una readaptación para estos jóvenes. Sí, así es. Entonces, también yo les comentaba, nosotros tenemos en algunas escuelas, existe un psicólogo, pero es temporal, ¿no? Y las escuelas más grandes lo tienen. Los empresarios decían, pues nosotros podemos poner nuestro granito de arena y también nosotros tenemos psicólogos y podemos mandarlos, pero pues sería hacer un convenio desde el gobierno del estado para que ellos también, créanme que lo que quieren ellos son crear valores, ¿no? Crear valores nuevamente que se han ido perdiendo y pues empezar a prevenir el delito desde la primaria para que vayan escuchando pláticas de autoridades y se vaya previniendo esto. Claro, ¿y sabes cómo hacerle entonces de llegar al Congreso? Sí, claro que sí. Bueno, seguimos con los saludos, candidato Berito Román, saludos al profe Mario, éxito, Evangelina Cobos también nos está viendo, Armando Salvador, profe, sería bueno que pugnara usted para que el dinero que le rindan o le mandan a los ayuntamientos para el deporte de verdad sea usado, qué necesidad que los niños tengan que botear para poder ir a competir y poner en alto nuestra ciudad, dice nuestro buen amigo Armando Salvador. Bueno. Sí, la verdad que es una tristeza, porque además hay un rubro, hay una etiqueta para el deporte y que pues ya supimos lo que pasó con anteriores administraciones con ese dinero, ¿no? Que no se destinó para los deportistas, que además están haciendo un esfuerzo representando a la ciudad, dando en alto el nombre de la ciudad y que hay que apoyarlos. Y que es apoyarlos. Una forma de estimularlos a que sigan el deporte, ¿no? Claro, yo le decían los empresarios, preferimos a jóvenes en las canchas, en el deporte, que jóvenes en las drogas y delinquiendo. Y es la realidad. Claro. También un saludo a Alejandro Villar, a Génesis Martínez, saludos al profe Roberto Hernández, éxito al Independiente, se escucha un joven bien preparado. Salomón Ventura, profe, ¿participará usted en algún debate? Sí, ¿tienes, claro, verdad? Ya. Ya me invitaron el 11 de junio ahí en el Hotel Holiday Inn. Creo que solamente dos hemos confirmado, otro candidato y yo solo dos hemos confirmado, pero claro, vamos a estar ahí presentes. ¿Ya te estás preparando? Ya, pues digo, vamos a dar propuesta. No tengo pensado ni atacar, ni no me quiero meter en nada de eso, porque ¿y la si ciudadana, te atacan? Digo, pues porque me ataco como el boxeador, nada más cabeceo. Qué bueno, Mario. Rick Rexa, Harry Clore, Patti Meraz, candidato, no hay imposibles, ya en la administración un regidor independiente que no caminó para estar en ese lugar, seguro que usted puede ser el diputado independiente. Si Dios quiere, esperemos que así sea. Leobardo Salomón, saludos. Rocío Rodríguez, saludos al panel y éxito al profe Callejas. Exter Santos, candidato, ¿cuál será su propuesta en relación a la salud? Vivo hasta Dunas y por ahí no hay hospital en caso de emergencia. Sí, de hecho, en la mañana lo comentaba con los empresarios y de hecho, cuando yo recorro la ciudad, ahí traigo mis trípticos, está plasmada esa propuesta, porque como yo les decía, viví en carne propia eso, mis tíos viven en Olmeca y ellos son carpinteros ahí en Olmeca, entonces es muy difícil cuando no tienes un transporte salir desde Olmeca y luego en la madrugada es muy complicado, me pasó el caso, afortunadamente yo tenía coche y pude trasladarme hasta la Cruz Roja, pero el tiempo que hace uno, los paramédicos le llaman la hora de oro, la hora vital, entonces para una persona que no tiene coche salir a la madrugada a agarrar un taxi es casi imposible. Sí, y no sabes si es urgente, te quedas y tratas de ver qué tomas o algo para que te compongas o salir y enfrentarte tal vez que algún delincuente te haga algo, ¿no? Sí, claro, entonces como yo lo viví en carne propia, dije, esa experiencia no se me va a olvidar, ver a mi sobrino desvanecerse y estarlo reanimando y llegar hasta la Cruz Roja, fue algo que me marcó mucho. Entonces, por eso yo dije, no, tiene que haber
un hospital, o sin un hospital, aunque sea una clínica de emergencia, ¿no? De primeros auxilios y de primera atención, ¿no? Tiene que haber algo aquí en Olmeca, porque además son, yo creo que más de 25,000 habitantes. Eso es impresionante, la población que existe, y que trasladarse hasta el centro es pues casi imposible. Y además, en materia de salud, yo decía, yo soy trabajador federal, trabajo para la Secretaría, y el ISSSTE es mi seguro médico. Y es el coco de todos los maestros. Sí, sin embargo, no tenemos ISSSTE ahorita. Tenemos el ISSSTE que teníamos ahí en Foviste, pues se deshabilitó, mandaron una clínica, una pequeña clínica ahí en el otro Foviste, y prestaron otras instalaciones en el comunitario, y prestaron otras instalaciones en una, que era una bodega ahí en Matamoros. Así. Entonces, yo... imagínense uno que tiene seguro institucional para los que no lo tienen. Entonces, eso también para los maestros es algo tedioso, ¿no? Porque, yo les puedo decir, Veracruz tiene un centro de alta especialidad, del ISSSTE, un hospital de alta especialidad. Jalapa tiene un hospital de alta especialidad. No puede ser que Coatzacoalcos, una de las zonas más importantes del estado, no tenga ni siquiera el ISSSTE para los maestros. Es un ISSSTE habilitado. Ya, entonces, me imagino los otros hospitales. Sí, y efectivamente, ojalá se equipen, se mejore la atención, se cuenten con médicos especialistas, ¿no? Y hablo de los hospitales regionales, del ISSSTE, del IMSS. Por ahí escuchaba yo una propuesta de un candidato a la gubernatura de decir, voy a crear centros de salud. Por favor, yo creo que hay suficientes centros de salud, lo que se requiere es equiparlos, ¿no? Sí, claro, hay excelentes médicos en todos los hospitales, porque es reconocerlo también, hay excelentes médicos, excelentes enfermeras. Que además creo que se les debe de pagar bien, ¿no, Mario? Claro, porque pues les estás confiando tu vida. Y yo creo que el valor de la vida, no existe un valor económico para una vida. Entonces, se les tiene que hacer una buena remuneración, porque pues ellos son los en las que pones las manos de tu vida, ¿no? Y tener buenos equipos para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Digo, los doctores que son excelentes, con lo poco que tienen a su alcance, pues hacen maravillas. Así es, ojalá que se replanteen algunos candidatos a la gobernatura. Tienen muy mal enfocado en el aspecto de salud, que me disculpen ellos, podrán tener maestrías y doctorados, pero yo creo que los ciudadanos, Mario, conocemos muy bien la problemática en ese sentido. No somos, no porque seamos doctores o tengamos maestría, no, yo creo que el hecho de vivir en carne propia lo que te sucede, eso te abre más el panorama. Sí, claro, igual en el tema de los maestros, ¿no? El maestro es la segunda casa y algunas veces la primera casa, ¿no? Seguimos, algunas veces somos el padre del alumno que no tiene papá, o que no le ponen atención a lo mejor en casa, y nosotros pues ahí lo tenemos, le tenemos la atención. Entonces, hay muchos maestros muy mal pagados, y digo, hace ratito lo comentaba un empresario, y me dice, bueno, ¿y cuánto gana un administrativo? Digo, pues un administrativo ha de ganar 3,500 quincenales. Digo, y hay maestros que tienen 6 horas, y esos maestros con 6 horas ganan unos 1,200 a 1,500 quincenales. Y ahora, si sacan su casa, porque tenemos derecho a una vivienda, pues el descuento, a veces les viene quedando hasta 900 pesos quincenales y tienen que hacer maravillas. Híjole, no, pues ya, por eso luego algunos otros quieren ser regidores, ¿no? Sí, o quieren tener otros cargos. Digo, con todo respeto, pero, y yo reconozco mucho el trabajo del maestro, como tú bien lo dices. Los maestros son parte fundamental en la formación de un niño, de un estudiante. Y es precisamente quien puede darle la asesoría, la capacitación, y por eso se requiere que sean bien pagados. Sí, claro, además de que debemos tener bien en claro que la educación es la base de una buena sociedad, y es lo que queremos, una buena sociedad, porque buenos ciudadanos va a hacer que vaya cambiando poco a poco el sistema, ¿no? Nosotros como ciudadanos podemos cambiar el sistema, pero unirnos, y uno solo es muy difícil, pero unirnos como ciudadanos y realmente cambiar el sistema.
Así es. Tú vas a continuar, digo, tienen 30 días, el día 11 estarás en ese debate, que ahí estaremos para transmitirlo, y para que usted, si no ha podido decidir, los jóvenes que están cumpliendo 18 años, que van a votar, que dice, bueno, pues es que no me convienen los partidos políticos, más de lo mismo, que no me conviene esto, bueno, que vean en ti esa posibilidad. ¿Qué les dirías, candidato? Sí, claro. Hace, te comento una experiencia, hace rato agarré un taxi para irme a trabajar, a la escuela, y venía yo platicando ahí con el taxista, y ya le entregué mi folleto, porque pues ya tengo. Oye, no, que pierdes el tiempo, no, andas. En la, donde voy a la taquería, donde si voy a un ciber a imprimir una hoja, andamos repartiendo nuestros folletos. Entonces me decía, órale, qué padre, dice, créeme que no sabía o tenía en duda por quién votar en la local. Decía, porque pues los candidatos pues no me convencen mucho. Dice, y ya leí mi folleto de propuestas. Le digo, también tengo propuestas para ustedes los taxistas. Porque además, una de mis propuestas que está muy plasmado es las licencias permanentes, ¿no? En el Estado de Puebla, en el Estado de México existen las licencias permanentes, y que además manejar es una habilidad que cuando tú la tienes, presentas un examen, lo apruebas, te dan tu licencia, pues no es necesario estarla renovando cada 3 años, porque es un gastazo cada 3 años. Yo creo que esto se convirtió en eso de las licencias y todo eso de trámites de tránsito, se convirtió en una caja chica de los gobernantes, ¿no? Sí, la verdad que yo digo, bueno, si Puebla, si México lo hizo con licencias permanentes, ¿por qué Veracruz no? Si se puede hacer, claro que se puede hacer. Además, yo creo que es muy necesario, porque si tú sabes manejar, tienes la habilidad para manejar, presentaste tu examen, pues entonces, ¿cuál es el impedimento para tener tu licencia permanente? Bueno, pues ahí está una interesante propuesta, señores taxistas o señores transportistas. Por cierto, aquí tenemos a nuestra buena amiga Eulalia Martínez Pino. Ella es una empresaria del transporte y está haciendo precisamente el candidato Mario Callejas esta propuesta, ¿no? De las licencias permanentes. Ya no van a sufrir, sobre todo pues que ya no será la caja chica del gobierno del estado, ¿no? Los taxistas o transportistas. Sí, digo, y además debería haber reflejado pues todo lo que se cobra de licencias, pues cuántos manejan, ¿no? Y cada 3 años estar renovando, y luego los que apenas 18 años que ya pueden sacar su licencia, pues es otro ingreso, ¿no? Entonces, si se viera reflejado, pues estaría bien, pero como no se ve reflejado, pues entonces es un gasto a la economía de los que conducimos. Claro, y qué bueno que esa parte tú estés tomando en cuenta a este sector que ha sido muy golpeado, también muy lastimado, y en ocasiones, pues lamentablemente han asesinado a muchos taxistas. Sí, claro, igual platicaba yo con otros taxistas y me decían lo del curso, que tienen que hacer un curso, sí. Entonces que el curso pues era un gasto a su bolsillo, le digo, pues estaría excelente que los cursos fueran gratuitos, porque además debemos de tener educación vial, no solo el que conduce, también el peatón, porque nos hace falta mucha educación vial, ¿no? Entonces debemos de tener cursos de educación vial, pero deben de ser gratuitos. Se supone que al gobierno le debe interesar que no existan tantos accidentes. Entonces debe... Vas a acabar con el negocio de tránsito, ¿eh? Porque ahí está el negocio de ellos. Ellos sí quieren que existan muchos accidentes. ¿Por qué? Porque pues ahí está. Y está la cuestión de las grúas también, que es otro tema en donde los ciudadanos pues han pedido mucho que esos negocios redondos de las grúas también se acaben. Sí, la verdad que pues es un tema muy amplio, ¿no? Muy amplio, que se puede explotar, pero que en el camino se puede ir viendo. Así es. Candidato, tú vas a participar en el debate, ya nos has confirmado, el próximo 11 de junio. ¿Las colonias las vas a continuar recorriendo? Sí, claro, día, tarde y noche, ¿no? Creo, y me han dicho, oye, hemos visto que eres el que más está caminando. Le digo, pues sí, pero pues es que yo vengo relativamente solo, porque no tengo ni el respaldo económico, ni el respaldo de una estructura, pero tengo el respaldo de amigos, maestros, ciudadanos, mi familia. Entonces, pues eso me va a seguir fortaleciendo. Así es, y bueno, sobre todo que tienes ese espíritu, esa lucha, ¿no? De que lo que te propones lo haces y lo consigues. Hemos visto cómo has estado caminando. No necesitan a veces tener las grandes, el número de gente o contingentes para poder hacer precisamente esa petición. Yo creo que eso le llega más a la gente, ¿no? El que tú vayas de manera humilde, pero directa, a decirles que quieres su voto. Sí, claro. Recuerdo cuando vine por primera vez a tu programa,
Y me comentabas, en la pre-campaña, pues éramos, andábamos muy pocos, y en la campaña ahorita andamos muy pocos. Yo decía, no necesito 100 personas atrás de mí pagadas, porque al final de cuentas es mentira que van de corazón para andar haciendo bulla, sino con 3, 4, 5 los que se anexan, los que se sumen a este proyecto, pero que lo hagan de corazón, porque además no se les está pagando. Y creo que yo agradezco mucho al equipo de trabajo que me ha estado apoyando, porque sin remuneración, pues lo están haciendo, ¿no? Y entonces yo digo, no me importa, como ya te lo comentaba, no me importa caminar yo solo o caminar con dos más, pero voy a caminar. Oye, sí, además se ve muy bronceadito. Sí, ya habías dicho, oye, te vas a acabar, tienes que ponerte ahí bloqueador o ya sazonador. Bueno, no, que te cuides mucho, sobre todo del sol, ¿no? Porque ya sabes cómo está el golpe de calor. Carmina Reyes, un saludo. La doctora Lorna Salas, también un saludo. Nuestra buena amiga Oralia Leticia Martínez García, Esmeralda Wilson, saludos al panel. María de los Ángeles Cárdenas, Maricela Santos, Rafael Florentino García, José María Estrada Vivas, Jacinto Gómez, Caes Red, también Yoli Aquino. Saludos al panel, Memo Romero, excelente invitado, Javier de la Cruz, Eustoquio Santoyo, saludos y éxito al candidato independiente, es bueno conocerlo. Muchas gracias. Te querían conocer. También, que piense bien su voto, sobre todo los jóvenes que por primera vez van a votar. Bueno, sí, ahí aquí lo estás planteando tú, ¿no?, sobre esta posibilidad. Algo que tú comentabas, bien, eres maestro, estás en el sistema educativo, ¿tú estás a favor o en contra de la reforma educativa o hay que adecuarla? Mire, se hicieron modificaciones porque realmente cuando se vino la reforma fue una reforma muy agresiva que transgredía los derechos de los maestros. Sin embargo, se hizo la armonización de las leyes, de la ley de servicio profesional docente, y se tuvieron que hacer muchas adecuaciones a como lo había votado el Congreso Federal. Como venía, estaba muy agresiva. Sin embargo, la reforma educativa tiene cosas a favor y cosas en contra, ¿no? Yo lo puedo decir, tengo varios amigos maestros de nuevo ingreso que ganaron su plaza mediante examen, y que además ahorita como maestro presentar examen y salir excelente, pues te aumentan el salario arriba un 35%. Entonces hay cosas que benefician, ¿no? Entonces, obviamente nos afectan porque en los exámenes, cuando se empezó esto de los exámenes, hubo mucha crítica, y la verdad que fue muy lastimoso tener a los maestros encerrados en unas bodegas grandísimas, todo el día en unas computadoras, que no les dieron ni agua. Entonces fue muy muy lastimoso, y les ponían, muchos me decían, maestro, es que nada que ver con mi materia, ¿no? Venían cosas de la ley, y al final de cuentas yo siento que nos deben de poner cosas que tengan referencia a nuestra materia, ¿no? Digo, al final de cuentas las leyes, para eso están los abogados, ¿no?, que vean eso. Entonces, hubo mucho, mucho sentimiento por parte de los maestros. Entonces, yo me mantuve un poco neutro, porque al final de cuentas sí hubo algunas afectaciones, se cambiaron, por ejemplo, en el sentido de la permanencia, que era algo que venía muy fuerte, que era despedir al maestro. Entonces, sin embargo, se vinieron lo de las tres oportunidades, ¿no? Y además existe el ATP, que es el apoyo técnico pedagógico, que es el que te va a ir llevando de la mano en dado caso de que no pases tú una evaluación, y durante un año él te va a ir capacitando. Pero por eso digo que es necesario que el gobierno también invierta en capacitación de los maestros. Es como todo, como los doctores, como los abogados, como los ingenieros. Día a día nos tenemos que ir capacitando. Claro. Y bueno, pues tú te vas a seguir reuniendo, tengo entendido que estarás con empresarios, con constructores. Esto es parte fundamental, ¿no?, porque ellos representan a grupos de trabajadores, de empleados y demás, y esto para ti es importante, candidato. Sí, claro, me da mucha alegría ver que me voltean a ver, ¿no?, porque es muy difícil, lo recalco, es muy difícil que volteen a verte cuando eres independiente, y además cuando eres joven, es muy difícil que te escuchen. Entonces, la verdad, estoy muy contento porque me han abierto las puertas, y que además han permitido que les plantee mis propuestas, y que gente se ha sumado. Yo hace rato comentaba que me han mandado mensajes de Nuevo León,
Me han mandado mensajes de Chiapas, me han mandado mensajes de Jalapa, de Puebla, de otros lados, y que yo dije, pues estamos causando un revuelo, porque me decían los empresarios, ¿y qué pasa después de los 3 años? Digo, pues ¿qué va a pasar? Que más jóvenes se van a atrever, y que entonces, si ya hay una posición de un joven, pues ese joven debe de apoyar a los que vienen, pero que sea gente trabajadora y que sean ciudadanos que realmente busquen un cambio, ¿no? Y no nada más los jóvenes, también alguna persona que sea un ciudadano, que sea preocupado por su ciudad y que no tiene mancha en su expediente, pues también, si quiere hacer un bien para su comunidad, su ciudad, y no solamente en Coatzacoalcos, en municipios aledaños, pues es necesario que también se atrevan a hacerlo. ¿Tú los apoyarías, Mario? Digo, sabiendo ya todo lo que costó para ti el caminar, el reunir todas estas firmas y demás, pues echarle la mano a algún ciudadano que, como tú dices, tenga su hoja limpia, que sea capaz de representarnos. ¿Por qué no en 4 años? Sí, claro que sí. Digo, porque yo lo viví y lo sufrí. Entonces sé que es un camino muy difícil y que pues es necesario que si ciudadanos comunes quieren sacar adelante un proyecto, pues apoyarlos, claro que sí. Digo, para eso somos ciudadanos, para apoyarnos, ¿no? Digo, es una así sería una buena sociedad entre nosotros. Qué bueno sería que todos nos pudiéramos apoyar entre todos como vecinos, por así decirlo, como antes nos apoyamos los vecinos, ¿no? Claro, bueno, pues ahí están. Digo, aquel candidato o aspirante que quiera verse favorecido posteriormente, pues puede ir a empezar viendo, ¿no? Platicar contigo, claro, en horas que no estés haciendo campaña, para que lo puedas asesorar, irse preparando, ¿no? Sí. Esto es importante y fundamental, pero que sepan también que los candidatos independientes, pues son los que menos recursos tienen. Pero eso sí, muchas ganas de salir adelante, candidato. Sí, claro, que se compren unos tenis, porque yo acabé sin suela de mis zapatos. Y, y que además, pues, no hay recurso en pre-campaña. Entonces, pues, hay un préstamo en alguna tienda, porque pues así le tuve que hacer yo, ¿no? Sacar un préstamo en alguna tienda para hacer la pre-campaña. Candidato, ¿y cuántos kilos llevas de menos? Ah, la verdad que sí me bajó la pancita digo, pues, yo creo que No, no, la verdad no me he pesado ahorita, pero hace ratito mis alumnos me hacían una burla y dicen, no vaya a salir como el spot que lleva 8 kilos menos. Oye, y después de estos recorridos de campaña, todavía a las aulas, ¿no? Al aula, ¿estás dando clases todavía? Sí, todavía estamos viendo lo de mi permiso, obviamente un permiso sin goce de sueldo, que como docente tenemos derecho, ¿no? Porque estoy participando, pero pues ese trámite todavía está viéndose ahí en la secretaría. Pero pues qué bueno que mientras tanto tú te des esa posibilidad de seguir, porque además necesitas de tu quincena, digo, todos necesitamos de nuestra quincena, el hecho de estar falta un mes, sí. Y luego lo que viene. Sí, la verdad que sí es muy necesaria la quincena, digo, no es mucho, pero pues aún así para todos los gastos que ahorita llevo, la verdad que sí es muy necesario, digo, casi me tengo que partir en tres, andar corriendo por todos lados, a lo mejor ahí sí ven el carrito luego que pasa corriendo, digo, una disculpa, candidato. Es que sí tengo que andar corriendo. Oye, ¿pero por qué andabas en taxi ese rato entonces? Ah, lo que pasa es que me apoyaron para rotular el carrito, entonces en lo que se quedó en el rótulo agarré taxi. Ah, bueno, yo pensé que ya te movías en taxis también. No, sí, me muevo en taxi y digo, como un tiempo mi coche estuvo en el taller, pues hasta en camión tuve que... Oye, pues muévete en camión, ahí los volantes con todos los... No, y tengo varios amigos, choferes de camión, porque pues jugaban fútbol conmigo y pues conozco un montón. Ah, pues qué bueno, candidato, que sobre todo tienes las ganas, tienes ese ánimo de poder seguir haciendo tu campaña proselitista. ¿Algo más que desees comentarle a la gente? Digo, estamos todavía unos días de que eso concluya, estamos tú iniciando la campaña, sé que vas a seguir viniendo con nosotros, pero ¿algún mensaje a la gente mientras tanto? Yo les pediría que me dieran la oportunidad de escuchar mis propuestas. Soy un ciudadano que tiene ganas de trabajar, ganas de hacer algo por mi ciudad, y que razonen el voto, pero que escuchen primero propuestas, ¿no? No solamente que digan, ah, voy por este, sino que escuchen y comparen propuestas, porque algunas veces nos dejamos ir por la corriente, pero cuando realmente vemos las cosas, es muy diferente a la perspectiva que tenemos. Entonces yo les agradecería que cuando yo vaya a sus hogares, pudieran tomarse, yo sé que algunas veces las mamás están haciendo comida
el padre de familia va corriendo, que me tomaran un, no tardo ni medio minuto en platicar, presentarme y darle mi folleto de propuestas. Claro, bueno, pues ahí está el candidato independiente, Mario Callejas García, va a continuar haciendo su labor proselitista, estarán hasta el día último de este mes, 28, que es la fecha reglamentaria para concluir su campaña, porque vendrá el momento del silencio, aunque para algunos no es tanto silencio, sino creo que es cuando más bulla hacen, claro, de manera clandestina, pero prepararnos para el día de la jornada electoral. Pues yo te deseo éxito, candidato. Muchas gracias. Estaremos cubriendo tus incidencias y tus reuniones ahí con la gente que tú seguro estoy y vas a continuar teniendo diálogos. Sí, claro que sí, muchísimas gracias y pues a seguir chambeando, ¿no? Gracias, candidato, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en esta emisión de la entrevista. Hoy, como es tradicional, un invitado estuvo con nosotros, el profesor Mario Callejas García. Yo lo invito para que esté con nosotros mañana en punto de las 7:00 a.m. con más noticias, por supuesto, a través de Imagen y Política. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, candidato. Hey.